Olha, de todos os jogos que eu assisti nessa Copa do Mundo, não tenho dúvida de dizer, esse Paraguai-Japão foi o mais chato de todos. Mas não há como negar a importância do que aconteceu agora aqui em Pretória. Pela primeira vez na história, o Paraguai conseguiu chegar às quartas de final de uma Copa do Mundo. Increíble, el partido demasiado sufrido, pero ahí estamos, los penales no se toman mejor que esos, 5 penales, 5 goles, así se toman, y ahora estamos llenos de energía, llenos para que venga el que quiera, España, Portugal, que venga, Paraguay sigue, y tengo fe que pueden llegar más lejos, van a sorprender todavía, los sudamericanos están sorprendiendo en esta Copa, y seguimos todavía muchos. Inmensamente alegre y orgulloso de ser cada uno en su país, ¿verdad? Pero somos también orgullosos de ser sudamericanos, vecinos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Creo que Sudamérica está dando un ejemplo de que se juega al fútbol. Sí, señor. Es la primera vez que Paraguay llega a las cuartas. ¿Cuál es la sensación? Inmensa la sensación y orgullo de llegar a esta instancia en una competencia tan linda como el Mundial. La sensación entre todos los torcedores es que eso hace parte de una homenaje al atacante Salvador Cabañas, que fue baleado y por causa de eso no pudo participar del Mundial. Para Cabañas, le dedicamos este triunfo a Cabañas y le abrazamos en el triunfo paraguayo. Es un homenaje para él. Un homenaje, por supuesto. O que Paraguay está haciendo puede ser dedicado a él. Sí, seguro, le dedicamos esta victoria a él y a todo el pueblo paraguayo, por supuesto. Y esperamos que algún día surja otro Cabañas. Una vez que haya terminado los penales, uno siente la necesidad de, o siente la necesidad de sacar afuera todo ese torrente de sentimiento de que estaba contenido y uno quiere reír, llorar, gritar, es indescriptible. No estás solo, Salvador, no estás solo, no estás solo, campeón, tu hinchada, tu pueblo, tu gente más que nunca está con vos.